Hoy vamos a preparar sándwich en Montecristo. Los ingredientes que vamos a utilizar son 3 lonjas de pan lactal, 3 fetas de jamón, 3 fetas de queso, 1 huevo, 30 centímetros cúbicos de leche, 20 gramos de manteca, sal, pimienta, nuez moscada, mostaza y mayonesa, cantidad necesaria. Antes de comenzar, te agradecería que si estás viendo este video y no estás suscrito al canal, que te suscribas y me des un like. Ahora sí, comenzamos. Lo primero que hacemos es cortar las orillas del pan. Lo siguiente que hacemos es armar el sándwich. Vamos a agarrar mayonesa y vamos a untar encima. Vamos a untar la mayonesa en 2 de los panes. En el tercer pan le vamos a untar mostaza por encima. Y ahora a cada uno le vamos a poner una lonja de queso. Y una lonja de jamón cocido. Ahora lo ponemos uno encima del otro y el de la mostaza lo damos vuelta. Y lo ponemos sobre... Lo apretamos un poco. En un plato colocamos el huevo, la leche, lo mezclamos todo y condimentamos con nuez moscada, sal y pimienta a gusto. Y lo mezclamos todo. Y ahora lo que hacemos es untar el pan en el huevo. Una vez humedecido el sándwich en el huevo, vamos a mandarlo a la plancha con la manteca. En una sartén caliente vamos a colocar la manteca a derretir. Y ahora vamos a poner a colocar... Vamos a poner a cocinar el sándwich. Lo tostamos bien de todos lados para sellarlo y que no se escape el queso ni el jamón. Ya el sándwich está listo. Una vez tostado, lo dejamos enfriar por un minuto y después a degustar.